El Evangelio nos regala la buena nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en el Evangelio que cuando Marta supo que venía Jesús, le salió al encuentro. Sabemos que en otro pasaje Jesús le dice a Marta que se afana por muchas cosas, que solo una es importante. Vemos cómo Marta ha hecho un proceso. Se ha dado cuenta con la muerte de su hermano Lázaro de qué es lo importante. Salir al encuentro de Cristo, aún en medio de la muerte, de la incertidumbre. Marta reconoce el poder de Cristo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A la vez que le reprocha al maestro el no haber estado cerca. Manifiesta que Jesús es Señor de la vida y de la muerte y sabe que Él solamente tiene el poder para devolverle la vida. Marta es para nosotros un gran testimonio de fe. Sé que lo que pidas al Padre te lo concederá. Marta, como el salmista, experimenta la esperanza en medio de la angustia y clama a Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de todas sus angustias. Marta es la que puede bendecir a Dios en todo momento, en la abundancia de tener a Cristo en su casa y poder servirle, y en la pobreza de tenerle lejos y haber perdido a su hermano, porque tiene la certeza de que es el Hijo de Dios y de que Él todo lo puede. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante un hecho doloroso e inevitable como la muerte? ¿Qué hacemos cuando sentimos la impotencia de la pérdida? Lo primero que sale es el dolor, el grito de la angustia. Tal vez incluso murmuremos contra Dios. Hay algo que podemos aprender de Marta y es: dejándonos transformar por Cristo, podremos superar cualquier dificultad, fiándonos en el Señor tal como lo hizo ella. Marta realiza un proceso de abandono y transformación en Jesús. Sale de ella misma y de sus preocupaciones para decir: eres tú. Tú eres el Cristo, eres el Señor de la historia, de mi historia. Jesús no solo resucita a Lázaro de la muerte, también resucita a Marta, la rescata de su propia esclavitud y le da nueva libertad para creer, amar y confiar siempre en Dios. Animados con esta experiencia de Marta, confiemos también nosotros en Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Solo Él nos puede sacar del abismo, darnos vida donde solo vemos muerte. Que nuestras palabras anuncien al mundo entero que Él es el Señor y abandonemos todo aquello que nos pesa, que nos duele. En sus manos todo será transformado y hará algo nuevo y maravilloso en nosotros.
Feliz día para todos.